¿Qué tal, raza? Bienvenidos a mi canal Luis Garage una vez más. El día de hoy vinimos a la subasta de Copart en Dallas, Texas. Por fin, raza, después de bastante tiempo que les había estado mencionando que iba a venir, hoy se nos dio la oportunidad. Aquí venimos con mi amigo Mario, que está iniciando su canal de YouTube. Hace de todo un poco, hace comida, pero voy a dejar que él se presente, raza, que les diga. Para los que les gusten ir a seguir, vayan, aquí les voy a dejar su canal en la descripción. Ah, es que mi amigo Mario, ¿cómo estás? Bien, bien aquí, muchas gracias por la invitación. Aquí vamos llegando a Dallas después de un largo viaje que tenemos de camino. Y como dices tú, gracias por haberme invitado. Y yo grabo videos sobre comida y ahorita también estoy comenzando a grabar videos en las subastas. Así que vamos a ver qué podemos encontrar aquí, qué vehículos vamos a ver. Raza, ya venimos llegando y hay varias opciones. Como ustedes saben, es primera vez, así es que estoy bastante emocionada, al igual que mis compañeros. Así es que sin más tiempo que esperar, vamos a comenzar, raza. Aparentemente la subasta a la que vinimos trabaja un poquito diferente. En esta tienes que mandar una solicitud de los vehículos que tú quieres revisar un día antes para que te los aprueben. Te los ponen en un lugar en específico y ahí vienes tú a revisar una vez que ya esté aprobado. Así es que no sabíamos. Ahorita vamos a ir a otra subasta de Copart, que aquí en Dallas hay tres. Espero y nos dejen entrar para revisar algunos vehículos. Allí, aquí estaba la Nissan Rogue que yo quería revisar para un suscriptor, pero desafortunadamente no se pudo, así es que vamos a la otra, vamos a ver qué revisamos y si no, ahorita les dejo saber por ahí. A la otra subasta, raza, vamos a ver qué vehículos podemos encontrar por aquí. Esta subasta está bastante grande, raza, hay demasiados vehículos, pero vamos a revisar un Atajo 2018 que se va a vender en unos cuantos días. Tuvimos que buscar otra opción, raza, ya que en la primer subasta que fuimos no nos dejaron entrar. Son las reglas, raza, y las tenemos que respetar. Es aquella, era una Nissan Rogue 2019 que se va a vender también en unos cuantos días. Así es que ya que andamos aquí, nos venimos a otra subasta a buscar unas cuantas opciones que pudiéramos comprar, porque recuerden que la idea de venir a comprar aquí, venir a revisar, es darte cuenta cuál es el daño y si te conviene realmente comprarlas. Esta es la Tahoe que venimos a revisar, raza. La verdad es una buena camioneta y miren, está a un costado de esta clásica. Ahorita también la vamos a revisar. Esta camioneta trae el golpe enfrente, hay que cambiarle el cofre, las luces, el bumper, el golpe le llegó en la parte de enfrente. Lo que yo quería ver es si parte del coso por se dañó, que al parecer se mira en buenas condiciones, el chasis también se mira que está bien. Y justamente de este lado voy a poder ver si tiene un liqueo de aceite en el motor. Al parecer está en muy buenas condiciones y eso es algo bueno, pero sí me preocupa que se ve un poquito de aceite en esta parte, entonces no sé de dónde viene. Vamos a revisar alrededor, por aquí le hace falta unos cuantos plásticos, es negra, hay que tener un poquito más de cuidado. Se mira en buenas condiciones, aquí también trae un rayoncito, pero eso no es nada, eso se puede reparar sin ningún problema. Por aquí también trae el plástico salido. Vamos a revisar en la parte de adentro, raza. Lo que quería ver, dice que la información enciende y se conduce. Es una camioneta donde se va a pagar bastante dinero, por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta
cada detallito. Y lo más importante, yo estaba revisando que esta camioneta tiene las ventanas abajo y no tiene ninguna protección. Y mire nada más cómo ha estado de sucio todo aquí. Entonces eso va a incluir que tengo un daño extra. Y por lo tanto va a estar uno menos interesado en querer repostar más dinero por esta camioneta. Porque imagínate, si ya tiene el daño en la parte de enfrente y que aparte se haya estado mojando, obviamente sabes que vas a tener que invertir un poco más de dinero para que esta camioneta vuelva a estar bien, porque se merece. Es una camioneta familiar que tú quieres que ande lo más seguro que sea posible. La parte del fender hay que hacerle unas cuantas reparaciones también, raza, que no creo que lo tengas que cambiar, pero hay que tener en cuenta, ya ha sido pintado en el pasado, la pintura ya está bastante desgastada en esta camioneta. Así es que ya que lo revisamos, raza, creo que todavía sigue siendo una buena camioneta si lo compramos por el precio correcto. No conviene comprarla muy muy cara. Vamos a revisar el motor, quiero asegurarme que no tiene otro problema, que no me va a ocasionar una inversión más grande. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta camioneta? Bueno, no la voy a poder abrir. Yo te diría que unos $13,000, porque realmente el daño no es mucho. Ya si lo revisamos en la parte de enfrente, hay que llamar a la tienda, hay que preguntar, pero sería el cofre, la parrilla, las luces, el bumper. El chasis, como lo mencioné, está en buenas condiciones. Tal vez yo le cambiaría unas llantas mejores. Los discos van a estar un poquito oxidados, pero eso se salva. Yo creo que aquí lo pondría todo al frente y tal vez podría hacerle mantenimiento. También le voy a hacer un Carfax, porque no sé si ustedes notan, en este lado puedo ver claramente que ya ha sido reparado en el pasado. Así es que no sé, hay muchos detallitos que realmente me hacen pensar el cuánto pudiera pagar yo por esta camioneta. Hay muchísimos más vehículos, raza. Vamos a revisar esta Titán que está acá en la parte de atrás, también en color negro. Vamos a revisar cuál es el daño. Es V8 esta camioneta, raza. Las llantas están en buenas condiciones. Tiene muchos rayones, mira. No sé si la cámara lo va a alcanzar a notar, pero son detallitos que tienes que tomar muy en cuenta a la hora de comprar estos vehículos. Por aquí está un Porsche, este sí no lo vamos a revisar, raza, porque estos son vehículos bastante caros, este no lo podríamos comprar. El otro que venimos a revisar que nos interesó, raza, es este Infiniti 2008, me parece. El golpe lo tiene en la parte de atrás, está bastante dañado. Para lo que lo pudieras comprar es para partes, que sería una buena inversión, porque ustedes saben, yo no soy fanático de los golpes en la parte de atrás. Si lo intentáramos reparar, sería cambiarle la cajuela, el coro panel, el bumper, las luces, que no se mira que sea mucho, pero en realidad, raza, reparar esos costados son bastante difíciles. En lo personal, yo prefiero que los golpes sean enfrente, son más fáciles de conseguir las partes, es más fácil de trabajar y es más rápido. Porque recuerda, si tú estás comprando un vehículo aquí en la subasta, tú lo quieres tener lo más rápido que sea posible, porque los días, las horas cuentan a la hora de una inversión aquí en la subasta. Para lo que a mí se me ocurre comprar este vehículo sería para par, tal vez tienes uno por ahí extra. Aparte de eso, este vehículo tiene más de 200,000 millas, así es que las puertas las tiene buenas. Tal vez tú tienes uno por ahí y dices, ¿sabes qué, Luis? No puedo encontrar las partes, esto sería una buena opción. Mira, las cuatro puertas están buenas. En la parte de enfrente todo está en buenas condiciones. Vamos a revisar en la parte de adentro. Es automático, por supuesto. Yo tuve uno de estos hace unos cuantos años y la verdad son vehículos muy buenos, muy cómodos, que los puedes utilizar del diario. Este está bastante sucio, se ha estado mojando, pero vamos a revisarlo, vamos a ver en la subasta. Si no se va caro, yo creo que por este vehículo vamos a revisar el año. Vamos a ver si nos dice una información. No, no tiene sticker, que no está vendiendo. Pero por este vehículo yo estaría dispuesto a pagar, no sé, unos $2,000, $2,500 más los fees. Claro, el enviado desde aquí de Dallas hasta Houston, estamos hablando como unos $300, $350. Así es que el precio va a subir, pero es mejor venirlo a revisar con tiempo y darte cuenta de todos los detallitos que traen estos vehículos. Ya por último, raza, vamos a revisar este vehículo para los amantes de los clásicos. Es una 77 Jeep J10. Este vehículo todavía no está a la venta, en los próximos días se va a estar vendiendo, raza, y vamos a revisar el daño. Sé que va a valer mucho dinero, pero aquí nada más se las voy a enseñar. Los que son amantes de los vehículos, déjenmelo saber, raza. Todavía se pueden conseguir partes de esta camioneta, ya no se pueden conseguir, porque les soy honesto, de lejos llama la atención esta camioneta. Se mira que el dueño anterior le puso mucho interés, la cuidaba. Claro, como todo carrito va a tener sus detalles, por aquí yo creo que esto se puede salir, le quitas la pintura, una bofeadita. Lo que sí ya no vamos a poder reparar va a ser el óxido, tal vez también una restaurada por ahí, o
tal vez se pueda encontrar uno nuevo. Pero miren nada más, esta camioneta podría valer la pena para uno de ustedes. Es nada más cuestión de esperar a que se subaste. Nada más miren lo limpio que está esta camioneta en la parte de adentro. Está muy cuidada, no huele mal, no se mira que le entre agua. Los asientos no están dañados. Este vehículo me gusta, por aquí lo vamos a cerrar con cuidado. No tengo idea de cuánto se pudiera vender esta camioneta, pero sé que va a agarrar mucho dinero. Es 4x4 y la verdad los sistemas de estos vehículos son bastante sencillos. El chasis está un poquito oxidado, pero no creo que sea algo que te tengas que preocupar. No está muy dañado, creo que se podría salvar y para un buen proyecto podría ser una muy buena opción. Las muelles también están un poquito oxidadas, pero nada grave. Vamos a revisar en la parte de abajo, muy importante ver cada detalle de este vehículo porque tú quieres comprar la mejor opción para ti. Se mira en muy buenas condiciones este vehículo, a pesar de que es 77. Por aquí tiene un poquito de daño también en la pintura, pero eso es todo. En la parte de adentro aquí trae unas partes. Nosotros lo que nos interesa es que este vehículo esté en buenas condiciones y al parecer lo está, así es que lo vamos a poner en la lista, raza. Sería un buen proyecto. Por aquí ya está un poquito reseco la pintura, lo intentaron bofear pero les quedaron detallitos, así es que lo mejor de esto sería que lo volvieras a pintar. No sé si del mismo color o estarías interesado en ponerle un color diferente a este vehículo, así es que déjenmelo saber aquí en los comentarios, raza. Sin más por el momento, nos vamos a despedir, raza, porque nos tenemos que ir hasta Houston. Yo sé que esta sección nada más les voy a hacer un video, raza, pero llegamos un poquito tarde. Fuimos a otra subasta donde es diferente el proceso y ya nos vinimos aquí a esta, también en Dallas, pero estamos un poquito tarde. Así es que vamos a regresar definitivamente, por ahí les vamos a estar dejando saber. Gracias por todo el apoyo, raza. Sin más por el momento, me voy a despedir. Nos vemos en un siguiente video.